Gracias. ¿Te gusta la torta? La hicimos entre todos. Está perfecta. Tenemos que probarla. ¿Pediste los tres deseos? Sí. ¿Y qué pediste? A mí me dijeron que no se cuentan los deseos. Mi mamá me dijo lo mismo. Yo los cuento igual. Yo pediría ser grande para hacer lo que quiera. Pediría tener un castillo. Y... tener de mascota un león. ¿Un león? Mira si se convierten en realidad. Eso es lo que quiero, que se conviertan en realidad. Miren lo que le pasó al protagonista de esta historia con sus deseos. Escuchen bien. Empieza así. No, un bagre no es. No tiene bigotes. ¡Ah, ya sé! ¡Es un pejerrey! ¡No, no, no, no! No. ¡Una merluza! ¡No, no! ¡Ay! ¡Un surubí! Soy un salmón, ignorante. ¿Y haz el favor de ayudarme a salir de acá? Sí. Sí, cómo no. Sí, sí. ¡Ay! Me están lastimando las agallas, infeliz. Lo siento mucho. Se habrá visto. Más estúpido que un caracol agujereado. Más inútil que un renacuajo sin cola. Bueno, basta, ¿eh? Mire que saco el tapón y se acaba la función. Bueno, al grano. Supongo que te habrás dado cuenta de que yo no soy un pez cualquiera. Un pececito de 3x4, ¿no es cierto? En fin, le diré. Usted no me parece muy diferente de otros peces, salvo porque habla, claro. ¿Será posible? Una vez cada 5.000 años tengo la posibilidad de charlar con un humano y me viene a tocar este ignorante. ¡Qué desgracia! ¡Qué decadencia! Yo soy el pez de la suerte, señor mío. Otorgo deseos. No me va a decir que nunca oyó hablar de mí. Soy famosísimo. Si usted es el pez de la suerte, ¿cómo serán los peces de la mala suerte? Bueno, estoy esperando. ¿Y qué es lo que espera si puede saberse? ¿Qué es? ¿Cuál es su primer deseo? ¿Cuántos deseos tengo? Tres, claro está. Decime, ¿vos nunca leíste un cuento? ¡Quiero volar como una paloma! Ay, todos piden lo mismo. Bueno, tu deseo será concedido. Ya podés volar. Ha ha ha!
Es cuestión de practicar. Con el tiempo me va a salir mejor que a Superman. Panza. Estarás por poner un huevo. ¿Por poner un huevo? ¿Cómo por poner un huevo? ¿Pero quién dijo que yo pongo huevos? Yo lo digo. Todas las palomas ponen huevos. Pero yo no soy una paloma. Jamás he sido una paloma. Ay. Yo quise decir palomo. Pero dijiste paloma. Mirá que te saco el tapón de la piletita, ¿eh? Mirá que te dejo poniendo huevos para el resto de tu vida. Voy a pedir mi segundo deseo. ¿Sea? Quiero dejar de volar como una paloma y de poner huevos como una paloma. Tu deseo está concedido. ¡A ver, che! ¿Qué quiere? A ver si le pones un poco más de agua a esta pileta, que me estoy quedando seco. Y anda pensando en el tercer deseo, ¿eh? Que ya estoy cansado de esperarte. ¿Y después del tercer deseo, qué? Y nada más. Me quedo a vivir acá con vos por un tiempito. Claro que no en esta piletita de morondanga, te imaginarás. Lo menos que podés hacer por mí es instalarme un acuario, como la gente. Con plantas, caracoles, cascadas... En fin, yo ya te voy a ir diciendo. Señor Salmón, estése atento. Voy a pedir mi tercer deseo antes de que se me enfríe el mate cocido. ¡Era hora! ¿Y cuál es tu tercer deseo? Quiero que usted se vaya por donde vino. ¡Y pronto! Tu deseo será concedido. Pero no te vayas a creer que me voy a ir sin antes decirte que es la primera vez en los 87.915 años de vida que tengo que me pasa algo semejante. La ignorancia de la gente que... ¡Dije pronto! Menos mal que los salmones sabemos nadar en contra de la corriente. Oh. Dígame la verdad. ¿Qué opina usted de los salmones? Me encantó el cuento. Una persona puede poner un huevo. No, José. Mirá si una persona va a poder poner un huevo. Y mirá si a vos se te cumple el deseo de tener un león de mascota en casa. Sí, puede ser un gran lío. Entonces mejor pido un elefante, ¿no? Para todos y después hacemos algo. Está bien. ¿Empezamos? Mm.
abajo del manzano, una casa chiquitita. Y en la casa vivían el viejito y la viejita. El viejito era muy buen carpintero. Y la viejita muy buena modista. Había enseñado a coser a todas las muchachas del pueblo en la escuela. Ya no trabajaban más. Ahora se juntaban en el club con otros viejitos para ver si conseguían que les aumentaran la jubilación, que era apenas un puñadito de dinero. El dinero no les alcanzaba para comprar ni bife, ni queso, y menos para salir de paseo. Pero los viejitos querían y querían salir de paseo. Durante los días de la semana, la viejita tejía medias de colores y el viejito tallaba animales de madera para venderlos y así ganarse unos pesos. Los sábados iban al club con los chicos del pueblo para hacer juguetes. Juguetes de cajones de manzana, de tela, con cintas, cables, pompones y pipirrulines que todos llevaban. Así se divertían. Pero en realidad ahora tenían muchas ganas de salir de paseo. Al viejito le habían regalado un sombrero verde. A la viejita un vestido con flores. Y los dos querían salir de paseo con sus cosas nuevas. ¿Vamos al campo a pasear por los girasoles? No y no. Salpicaré mi vestido de girasol. Y los ratones del campo pueden robarme un pedacito para hacer cortinas. Mejor vamos a la ciudad a pasear por el centro. No y no. Mi sombrero chocará con los faroles y los carteles y la gente me dirá, ufa. No y no. Los grillos me comerán el vestido y quedará lleno de agujeros como un colador. Mejor vamos a la ciudad y entramos a un cine con dibujos animados. A los jubilados nos hacen descuento. No y no. ¡Ey! ¡El señor! ¿Se puede correr? No se ve nada, señor. ¡Oiga, señor! ¡El del sombrero! ¡Por favor! ¡Abajo el del sombrero! Mi sombrero tapará a la gente de atrás. Todos van a querer que me lo saque. Además, apenas nos alcanza para una sola entrada. Y los dos, enfurruñados, sacaron sus sillones de hamaca y se sentaron al frente de la casa chiquita. Uno con la nariz para allá y el otro con la nariz para acá. Y así estuvieron enojados como 20 hamacadas. Pero entonces la voz de hilo de coser de la viejita empezó a cantar. Din don campanón, din don delo, como ladra el abuelo. Y la voz de serrucho del abuelo contestó. Din don, campañón, din don de la, que fufifa está la abuela. Cada canción se metió en la oreja de los viejitos y les hizo cosquillas. Les dio tanta risa que se rieron y se hicieron amigos otra vez. ¿Y si damos un paseo en sillón de hamaca? ¡Claro! ¡Un paseo en sillón de hamaca! Y los dos, din don, subieron con sus sillones a la media luna. Cuando llegaron, la luna se amacó también y los viejitos hicieron sube y baja. Él con su sombrero verde, ella con su vestido de flores. Y cantaron. Din don, campanón, hoy la luna es un sillón. Din don de la campanela, el abuelo con la abuela. Después mordieron un pedacito de luna y vieron que tenía gusto a media luna. Después se fueron un poco más allá y vieron que la media luna era una luna entera, mitad con luz y mitad con noche. Después, un satélite que andaba explorando el espacio les sacó fotos. Estaban tan cansados del paseo en sillón que se quedaron dormidos en el jardín de la casa chiquita. A la mañana siguiente, el vendedor de diarios gritaba. ¡Diario! ¡Diario, diario! ¡Diario! ¡Oh! ¡Mira! Novedades espaciales.
Según las fotos enviadas por el satélite Chile 23, parece que en la luna viven un viejito de sombrero verde y una viejita de vestido con flores. Todo el mundo está tratando de tomar contacto con ellos. Todas las fábricas de gaseosas, salchichas y hamburguesas quieren ofrecerles sus kioscos en la luna. No le podemos decir nada a nadie, ¿eh? A nadie. Van a llenar la luna de papeles. Y de mostaza. Y de envases. Y de vasitos. Pero... ¿y a los chicos tampoco les contaremos? Solamente a los chicos. Somos unos viejitos luneros. Somos unos viejitos luníferos. Y sentados en el jardín de la casa chiquita, tomaron dos pavas de mate con secreto. Después se fueron a buscar a los chicos para hacer juguetes y quizás algún día contarles el secreto. Y buscaron también a los otros viejitos para seguir pidiendo el aumento de la jubilación, que era apenas un puñadito de dinero. Y nadie, pero nadie, sabe por qué se les dio por cantar algo así. Ding dong, campanón, hoy la luna es un sillón. Ding dong, del zapato, es más grande que un gran pato. Es muy lindo el cuento, Clara. ¿Y qué querías hacer después de leerlo? Me voy a ir a la luna. ¿Con la silla? Yo también quiero ir. ¡Yo también! ¡Chicos! Ay. Este cuento está buenísimo. ¿Quieren que se los cuente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué pasa, Clara? Titi no quiere que lea ese cuento. ¿Quién? Titi, la amiga de Clara. Pero si ahí no hay nadie. Sí, está Titi. Ay, Clara. ¿Y por qué Titi no quiere que lea este cuento? No le gustan los robots. La asustan. Está bien. ¿Y qué cuento le gustaría escuchar a Titi? Una de caballitos. De caballitos... De caballitos. Vamos a leer este. Estoy segura de que a Titi le va a encantar. Se llama Nochero. Cuando Luis le contó al viejito por qué estaba triste, este chasqueó la lengua con picardía y se rió. Su risa hacía el mismo ruidito que las hojas secas cuando lengüetean en la llovizna. Eso es. Pero, muchacho, tiene solución. Ya vas a ver. La noche estaba como requemada por viejísimos braseros. Era solo negrura. El viejito recortó prolijamente en el aire una silueta de caballo. Ya está, ya está. Le dio una forma airosa de cabeza y cuatro cascos muy saltarines.
¿Por qué lo tenés? Es Nochero, tu caballito. Luis tuvo que hacer un esfuerzo para cerrar la boca. Palmeó a Nochero y lo halló vibrante y con blanda frescura de los amaneceres. ¡Nochero viejo! Luis se fue a campo traviesa sin dejar huellas en los sembrados. El dolor de Luis fue enorme cuando por la mañana buscó a Nochero y no lo encontró. ¡Nochero! El caballito de espuma negra había desaparecido. Su corazón de campo se llenó de briznas agobiadas y bajando la cabeza lloró como si lloviera. La primera vez sintió una lengua de rocío en el codo derecho. La segunda vez, una ráfaga fresquita en la oreja. La tercera, se dio cuenta de que Nochero estaba a su lado, pero simplemente no lo veía por la luz del sol. Loco de alegría lo montó y galopó, como si galopara en el aire, bajo el montecito tejido de abejas y naranjo. Cuando los otros peoncitos de la estancia vieron a Nochero, les dieron ganas de tener un caballo igual. En vano salieron a la noche con grandes tijeras y recortaron siluetas. De atrás para adelante. No, 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 así no. Nada. De adelante para atrás. Nada. No, no. Con larga cola. Nada. Entonces pensaron en robarle a Luis su caballito. Durante la noche era imposible porque Luis y su caballito no se separaban. Durante el día... ¿Cómo? Si Nochero era invisible. Ya sé. Lo atraeremos con una zanahoria. Pero Nochero no se acercó. ¿Por qué no le interesaban las zanahorias? Apenas si mordisqueaba los brotes tiernitos, dejándolos como si tal cosa, porque sus dientes de noche solo acariciaban a las plantas. ¡No! ¡Vos tenías que Mucho hacer... discutieron los chicos entre sí sobre cómo cazar a Nochero. ¿Cómo lo ausentaste? Mientras tanto, Luis y su caballito corrían perseguidos por las mariposas, comiendo moras y estrellando el aire con panadero. Pero una noche, sin que Luis se diera cuenta, los chicos pintaron de rojo la cola de Nochero. Por la mañana, se vio una llamarada triscando en los sembrados, al borde del estanque, y
flotando en la dulzura del naranjal. Los chicos se pusieron a correr tras la cola roja. Cuando iban a alcanzarla, Polaca, que andaba por allí, decidió ayudar a Nochero. ¡Nochero! ¡Nochero! Apoyó su cabeza sobre el anca del caballo y la cola de Nochero se mezcló con su pelo encendido como un verano. ¡Oh! Era el pelo de Polaca. Cuando Nochero se vio en apuros nuevamente, acudieron en su ayuda las mariposas. Y mientras el caballo ocultaba su cola entre la hierba, las mariposas se juntaron bajo una arboleda de chicharra y atrajeron a los chicos como si fueran la cola de Nochero. Luego, las mariposas huyeron volando como Nochero y llevaron a los chicos hasta la misma ranura del horizonte. Allí se desbarataron en mil carcajadas de colores. Ya tenía la cola limpia cuando los chicos volvieron. Habían recorrido todo el mundo buscando la cola del caballo. De regreso al naranjal, vieron cómo Luis galopaba el aire. ¡Uija! Y bueno, Clara, contanos. ¿Qué? ¿Le gustó el cuento a Titi? Dijo que sí con la cabeza. ¿Nada más? Y que lo contaste muy lindo. Lucía, Lucía. ¿Qué pasa? Miguel también quiere que cuentes un cuento. ¿Miguel? Miguel es el amigo de José. Pero nadie puede ver a Miguel. Solo José. ¿No, José? Está bien, está bien. Vamos a ver si a Miguel le gusta este cuento. Esta es la historia de una lechuza. A Miguel le encantan las lechuzas. ¿Viste? Yo sabía que este cuento le iba a gustar. Un día, la lechuza se quedó dormida. ¿Qué pasa que hay tanto silencio? Le gustaba tanto mi muñeco. ¿Qué hacemos, Lucía? No vamos a poder jugar a nada. Les puedo contar un cuento. ¿Les parece? Bueno, dale. Vengan más cerca, así nos despertamos a José. Creo que este cuento les va a gustar. Juanita es como Pulgarcita. Idéntica. La mamá trabaja, por eso a veces la cuida la nona. Cuando la nona no puede, la dejan en la casa de una hermana de la nona, que se llama Tita. Pero todos le dicen Tiati. Tiati tiene un hermano, que también es hermano de la nona. Y le dicen Tiopo. Tiopo vive en la casa pegada a la de Tiati. Por eso también cuida a Juanita. A Juanita le gusta una cosa misteriosa de la casa de Tiati y la de Tiopo. Y esa cosa misteriosa es un pasadizo secreto que conecta las dos casas. Ese pasadizo es parecido al que lleva a las 12 princesas bailarinas a los jardines. Pero en vez de estar en el piso, está en la pared. Del lado de la casa de Tiati hay una cortina de tul marrón que muchas veces Juanita atraviesa corriendo y el tul la peina para atrás. Del lado de la casa de Tiopo no hay cortina. Hay una puerta corrediza y un perchero para abrigos. Tiati cuida a Juanita cuando Amparo y Paloma están en la escuela y cuando vuelven, les da el almuerzo a las tres. En realidad, el almuerzo en la casa de Tiati es para todos los que tienen hambre. Dicen en el barrio que al mediodía quien anda por la vereda y huele, toca timbre y se entra en la casa a comer. A
al mediodía, arroz verde, croquetas de papa, fideos al pesto, canelones, milanesas con papa frita, tomates rellenos, zanahoria rallada, torre de panqueque. A la tarde, dulce de higo, quinotos en almíbar o alfajores de maicena. Un día de otoño, cuando la vereda se pone como alfombra de hojas, Tiati cocina tarta de carne. Falta poco para comer, cuando a Juanita le agarra el ataque. ¡Mamá! Sí, a Juanita le agarran ataques. ¡Mamá! A veces de hambre, de llanto, de berrinche, de pataletas, de gritar, de mover la cabeza apretando los dientes. Depende. Juanita tiene ataques de llorar porque extraña a su mamá y nadie puede hacer nada. Mi Tiopo, que es grande como Aquiles, un guerrero que la madre sumergió en un río para hacerlo inmortal. Juanita está sentada en el piso, abajo del ventilador de techo, apagado porque es otoño, y del ataque de llanto está por pasar al de pataletas. Nenita, ¿qué pasa? A Juanita le parece que Tiopo es más fuerte que Hércules, el forzudo del cuento que le lee Paloma y de la película que tanto le gusta. Juanita deja de llorar porque tiene que mirar mucho para arriba para verlo. Y si llora mirándolo alto, se le estira la garganta y le da tos. Y secándose las lágrimas con los puños, se siente más chica que Pulgarcita, la nena de la historia que le cuenta Amparo. Juanita, cuando lo mira desde abajo, lo quiere como a un abuelo. Aunque ella tiene un abuelo que también la cuida. Es grandote. Nació en Holanda y le cuenta historias de princesas y príncipes verdaderos. Cuando Tiopo ve a Juanita, sabe por qué llora. Sabe que tiene sueño, porque él también quiere dormir, porque los dos se levantaron temprano. Y si él, que es grande, cuando llega el mediodía desfallece de hambre, es de imaginar que a Juanita le pasa igual. Por eso la lleva a su casa. Y pasan por el tul que nadie corre y parecen fantasmas marrones. Ella, sentada sobre la mesa, mira cómo prepara una picada con queso y fiambre. ¿Me das chicle? No, porque te lo tragas. Y sí, Juanita se traga los chicles. Sin ir más lejos, la noche anterior se había tragado uno porque se quedó dormida en brazos de mamá, con el chicle en la boca. Tiopo pone la picadita sobre la mesa, se sienta con Juanita en brazos y enciende el televisor. La pobre entre la panza de Tiopo y la mesa no puede respirar. Los brazos de Tiopo se convierten en almohadones para Juanita, que apoya la cabeza en uno y las piernas en el otro. Parece que está en una hamaca paraguaya. Tiopo come queso, jamón y la hamaca se mueve. Ella también come. Un rato después, los ojos se cierran. No, no son los de Juanita. Son los de Tiopo, que se comió todo y no puede evitar la siesta antes de comer la comida de verdad. Juanita se queda quieta. La hamaca está en reposo. De pronto, un viento y truenos. Es Tiopo, que ronca y sopla. Juanita, sin moverse, siente que las piernas de Tiopo se estiran. La hamaca, digo, los brazos, se aflojan y casi la suelta. ¡Ay! Menos mal que Juanita se agarra. Pero queda inclinada porque la hamaca se soltó de un lado. El brazo derecho queda colgando. Juanita ve de reojo. ¡Sí! ¡Un tobogán! Solo hay que esperar la oportunidad para lanzarse. Lo intenta una vez y Tiopo reacciona apretándola con el brazo izquierdo. Luego se afloja de nuevo. Se le abre la boca y otra vez el viento, los truenos. Juanita imagina que está en el medio de una tormenta. Quiere incorporarse, pero Tiopo la agarra y le dice: dormite un ratito, nenita. Dale. Y lo intenta una tercera vez. La mano de Tiopo se abre y Juanita puede deslizarse como en el tobogán de la plaza. Cuando llega al piso, gatea para salir de debajo de la mesa. Y le pone a Tiopo el oso de peluche que le había regalado la madrina. Él lo agarra fuerte. Se le abre la boca y otra vez, el viento, los truenos. Juanita va en cuatro patas hasta la alacena.
abre la puerta y va a acomodar. Pero para acomodar hay que sacar todo. Y empieza por los platos, sigue por las ollas, los recipientes de plástico. Tiene cuidado de no hacer el menor ruido. Pero para acomodar, acomodar, lo que se dice acomodar, es imposible no hacer ruido. Y sigue sacando todo. De golpe, un trueno. O un ronquido. Una tapa de olla se va enojada por el piso. Gira hasta los pies de Tiopo y cuando choca con los zapatos, ¡cae! El ruido a metal es infernal. Juanita tiene que taparse los oídos. Tiopo se despierta. El peluche vuela por los aires. Mira para todos lados. Cuando comprueba que no tiene a Juanita en su brazo, sale corriendo a buscarla. Casi la pisa, porque ella está entre todos los platos y las ollas en el suelo, pero no la ve. Tiopo sale por la puerta de adelante y la deja abierta. Juanita ve desde atrás de una olla todo lo que sucede en la vereda. Menos mal que quedó atrás de la olla que se usa para los fideos del domingo cuando vienen todos. Juanita no entiende por qué Tiopo grita y Tiati llega con el delantal puesto y los dos se agarran la cabeza. La tarta de carne está lista. Están por llegar Paloma y Amparo. Todos asustados. Vienen los vecinos. Se perdió Juanita. Y todo el barrio la busca. Juanita, que nunca deja que le aten el pelo y parece que la peina el viento norte, se mira en la olla y así con los pelos revueltos, se sonríe. Los grandes arman cada lío. Vuelve a observar el alboroto, pero no se anima a hablarle porque no quiere asustar más. Y se pone un dedo en la boca porque no encuentra el chupete. ¡Juanita! ¡Juanita, ¿dónde está? Tiati casi llora. Te dije que la cuidaras. Esther, la vecina, dice que hay que avisar. ¿A quién? No se sabe, pero hay que avisar. Y Juanita mira desde adentro a uno y a otro. De pronto, de la puerta secreta y del perchero de abrigos viejos, salen Amparo y Paloma. Las dos pasaron frente a Tiopo y Tiati, entraron por la casa de Tiati, cruzaron el pasadizo, se peinaron con el tul y nadie las vio. Saludan a Juanita, que sigue atrás de la olla. Y Juanita, ahora que está con sus hermanas, está feliz. Y entonces se anima y le dice a Tiopo, que no la mira porque está preocupado, pero se da cuenta que alguien le toca la rodilla. ¿Dormiste, Ben? ¿Está? Comemos comidita de Tiati. Se despertó el bello durmiente. ¿Me quedé dormido? Un poco. ¡Te perdiste el cuento! Tuve un sueño muy raro. Soñé que dormía en brazos de un gigante y me tiraba por un tobogán. Me parece entonces que tan dormido no estaba. De verdad, estaba dormido. ¿Me lo contás? Si los chicos no tienen problema de volver a escucharlo. A mí me gustó. Si querés, contalo. Está bien. Juanita es como Pulgarcita. Idéntica. La mamá trabaja, por eso a veces la cuida la nona. Cuando la nona no puede, la dejan en la casa de una hermana de la nona, que se llama Tita. Pero todos le dicen Tiati. ¿Escuchar un cuento? ¡Yo! ¿Es uno de piratas o del espacio? Es sobre un panadero. ¿Un panadero? Los panaderos no tienen aventura, solo hacen pan. Es que este no es un panadero de los que hace pan.
Es la historia de uno de esos panaderos todos peludos que a veces encontramos en el campo, llevados por el viento como si fueran de algodón. ¡Ay, sí! ¡A mí me encantan! La historia de un panadero que vuela. Pero eso reaburri. ¿Qué te parece si primero la escuchás y después ves si te parece aburri? Yo ya sé que es aburri. Dale, Lu, contalo. Muy bien. Había una vez un panadero, uno de esos soles blancos y diminutos que vuelan por el aire con una semilla que parece un pan marrón en el medio. Que hacen es peligroso, sobre todo si crecieron en una ciudad. Las ciudades son de cemento, así que los panaderos tienen mucho trabajo, porque entre los edificios y las paredes no hay lugares con tierra blanda, fresca y húmeda. Y eso es exactamente lo que busca un buen panadero. Un buen panadero sabe que lleva una planta nueva en el centro y que para que crezca tiene que dejarla en un lugar con tierra blanda, fresca y húmeda. El panadero de este cuento tenía muchísimas ganas de divertirse. Pero había crecido en los alrededores de una ciudad donde las calles ya no son de barro. Y las casas todavía tienen jardín. Le iba a costar bastante dejar su semilla marrón. Apenas nació, el viento, que siempre está jugando con los panaderos y los hamaca entre sus brazos grises y grandes, se lo llevó sobre los techos haciéndole cosquillas. Al panadero le gustó mucho volar y no se fijó a dónde iba. Ni siquiera se le ocurrió pedirle al viento que lo dejara en un lugar fresco sobre tierra blanda y húmeda. Se reía tanto que no podía pensar en nada. El viento está siempre muy ocupado. Tiene que arriar nubes, distribuir lluvias, charlar con árboles, mover molinos, despeinar gente, sacudir ropa colgada, hacer crujir ventanas en las casas viejas, arremolinar polvo, llenar de arena la comida en la playa y también llevar panaderos. Con tantas obligaciones, no siempre se acuerda de todo. Así que jugó un rato con el panadero de esta historia. Y de pronto, el viento recibió una llamada de urgencia de un pino que quería mandar una carta de polen a su novia. En el apuro, dejó al panadero sobre una vereda de baldosas amarillas. El panadero miró a su alrededor, asustado. Estaba en un lugar muy raro, seco, duro, con largos caminos rectos y nada, nada de tierra. No era un buen lugar. Pero ¿cómo iba a seguir el viaje? Para un panadero, viajar sin viento es muy complicado. Justo en ese momento, pasó un perro lanudo que caminaba despacio oliendo el piso junto a una señora de zapatos negros. Cualquier cosa era mejor que ese lugar horrible. El panadero se estiró y se agarró con sus hilitos blancos de las patas peludas del perro. Ahora estaba viajando de nuevo. Se acomodó bien y se puso a mirar alrededor. Primero porque era curioso, pero sobre todo porque quería ver si pasaban por algún lugar con tierra fresca y blanda y húmeda. Pero no. Nada más que veredas y veredas. Después de un rato de caminar así,
Cruzaron una puerta blanca. El perro se sentó a descansar y la señora desapareció detrás de un umbral oscuro. El panadero se estiró un poco para mirar a su alrededor. Lo único que vio fue un patiecito de tierra seca donde la nena de la casa jugaba a la pelota y a las muñecas. Suelo seco, duro, caliente. Demasiado parecido a una vereda. La verdad era que no había ganado demasiado con el paseo en perro. Ya pensaría qué hacer al día siguiente. Un buen panadero aprende a tener paciencia. Pero esa noche, el perro se levantó a ladrarle a la luna como hacen casi todos los perros de vez en cuando. El panadero estaba tan dormido que los ladridos lo asustaron y se soltó para taparse las orejas. Esta vez, el desastre era completo. Ya no tenía perro para viajar. Y la verdad era que no podía quedarse ahí. No había llegado todavía. No veía tierra fresca, blanda y húmeda en ninguna parte. A la mañana siguiente, la señora de zapatos negros lo encontró en un rincón del patio, enredado en una tela de araña. Lo levantó con cuidado y lo puso sobre la mesa de la cocina. Quería mostrárselo a Celeste, su nena de 5 años. No siempre aparecen panaderos con pan en los patios de la ciudad. A Celeste le gustó mucho el panadero. Aprendió a tomarlo entre las manos sin aplastarlo y a soplarlo dentro de la casa para hacerlo volar. Aprendió a dejarlo solito sobre la mesa, hacerle aire con un diario y verlo levantarse de a poco como en un acto de magia. Aprendió a acostarse, ponérselo sobre la nariz y respirar fuerte para que el panadero le hiciera cosquillas. El panadero se divertía mucho con ella, pero estaba preocupado. Sentía que esos juegos no lo acercaban a la tierra fresca, blanda y húmeda. Y en eso, la nena notó algo que no había visto antes. ¿Qué es eso del medio, mamá? Y la señora le habló de las semillas, y los viajes peligrosos, y las tierras húmedas, blandas, frescas. ¿Y dónde hay tierra de esa por acá, mamá? ¿Dónde crecen los panaderos? Ah, ya sé. Mañana, cuando vayamos a lo de la tía Julia, lo ponemos en el potrerito. Vas a ver. Así que el viaje del panadero siguió en un colectivo lleno de domingo, dentro de las manos húmedas y delicadas de una nena contenta que trataba de no aplastarle los hilitos blancos. ¡Ay, pero por favor! ¡Mire por dónde maneja, señor! ¡Qué va, que siempre igual, es siempre lo mismo! ¿Cómo puede frenar de esa manera? Uno no puede viajar tranquilo por la ciudad. Celeste caminó por una calle polvorienta hasta un alambrado. Del otro lado había un gran nogal. Y debajo la tierra era fresca y blanda y húmeda. El panadero esperó. Era un buen panadero. Tenía paciencia. Celeste la puso adentro con cuidado,
como cuando ponía una galletita recién amasada en el horno oscuro de su mamá. El panadero tembló una vez, sin pan, entre los dedos sucios de Celeste. Y no le importó que la nena se lo guardara en el bolsillo de nuevo. Ahora podía volver tranquilo a la ciudad y volar mil veces alrededor de las sillas, jugar a hacer magia o pasear en perro lanudo sobre las veredas. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Era hora de divertirse. ¿Les gustó? Sí, me encantó. A mí también. ¿Y a vos, Pedro? Pedro. ¿Eh? ¿Escuchaste el cuento? No, porque era re aburri. A mí me gustó mucho. ¿Vamos a buscar panadero y los ayudamos a plantar la semilla? Sí, vamos. Hay un lugar como el del cuento que tiene un montón de panaderos abajo. ¿Ah? Mira vos. ¿Y cómo sabes que en el cuento hablaban de un nogal si estabas tan dormido? Bueno, es que me desperté justo cuando contabas eso. ¿Vamos? Vamos. José, malísimo. Ay, ¿por qué lo tirás, José? No me gusta, no sé dibujar. Pero sí es muy lindo. A mí también me gusta. Ah, dale, digan la verdad. Es un mamarracho. No, no es ningún mamarracho, a mí me sigue gustando. Vengan, después seguimos dibujando. Vamos a leer un cuento mejor. Pedro, ¿vos también podés venir? No, prefiero quedarme dibujando. En un momento aparece un pirata. ¿De verdad? No sé, tenés que venir. Ufa, está bien. El cuento se llama Monigote de Carbón. Micael, el monigote, despertó una mañanita celeste dibujado sobre la pared. El sol, al hacerle cosquillas, lo hizo reír a carcajada, porque Micael era alegre y saltarín como una pelotita. Lástima que su destino fuera estar siempre estampado con carbón en esa aburrida pared. Primero, se divirtió mucho mirando pasar a la gente. Los chicos blancos de la escuela, la abuelita de la gran bolsa de mercado, Pepa, que siempre soñaba con un novio, la mujer gris que iba lagañosamente a la iglesia todas las mañanas. ¡Qué gracioso monigote! Sí, lástima que le falte un ojo. Así era. El pobre Micael se enteró que no era un monigote completo con cabeza, ojos, nariz y un pequeño pitito guardado. Se puso a soñar con otro ojo, redondo, nuevito, que descansara junto al que ya tenía como si fuera un agujerito hecho por el dedo de un niño. Ay, pensaba Micael, si alguien me dibujara otro ojito, un puntito tan solo, un redondito negro dentro de la cara. Pero a nadie se le ocurría tal cosa. Micael vivía sin amigos. A veces se le posaban moscas encima para tomar sol. Pero las moscas eran tontas y cuando él les hablaba se limitaban a tantearlo con sus trompas para ver si era comestible. ¡Tontas! ¿Dónde vieron que los monigotes se coman?
hormigas eran aún peores, porque a veces querían morderle sus bracitos de carbón. ¿Y los pajaritos? ¡Uf! ¡Los pajaritos! Ellos vivían en otro mundo, balanceándose en el aire, felices. Y poco caso hacían de un pobre monigote de carbón. Pero cierto día, llegó Roque masticando una sabrosa caña de azúcar. Masticaba y escupía. Masticaba y escupía. Contra la pared, Micael recibió sobre su único ojo un salivazo dulzón y fibroso. Se enojó un poco, Micael. Luego se puso bien derechito, como el policía de puños blancos que movía los brazos en la esquina. Quizás Roque se fijase en él. Y así fue. El niño siguió con la yema del dedo todo el dibujo de Micael. Los bracitos, las piernitas flacas, el gran cuerpo redondo. Y sonrió con la boca llena de caña. Micael sintió las mismas cosquillas que le hacía el sol y se puso a reír. ¡Qué lindo sos! Te haría el ojo que te falta, así, al lado del otro. También te haría un sombrero negro de pirata con una calavera y dos huesos cruzados. Y serías el gran pirata negro, rey del Caribe y de los mares universales. La emoción del monigote no tenía límites. ¡Qué honor ser un señor tan importante! ¿En qué trabajarían los piratas? ¿Y qué nombre tan largo tenía ese señor Caribe Universal? Te haría también un trabuco y una espada en cada mano, y unas botas, y al lado, un barco lleno de oro. Lástima que no tengo carbón ni tiza, ni siquiera un cascote. Con el dedo, escribió un invisible Roque al lado de Micael. Y se fue silbando una mezcla de arroz con leche y mambrú. Micael lloró mucho ese día. Las lágrimas resbalaban de su ojo al suelo. Plic, plic, plic. Formaron un charquito tan grande que un perrito que andaba por allí buscando dónde hacer pis creyó que le habían ganado el lugar. Pero Micael pensó que las cosas no podrían quedar así. Tanta fuerza hizo que se desprendió de la pared. Y cuando Roque pasó por allí camino a la escuela, se deslizó entre sus útiles y con mucho cuidado se acomodó lo más bien en el cuaderno del niño. Se estiró en una hoja blanquita y suave, debajo de un problema. ¿Qué es esto, Roque? Así rugió la maestra cuando corregía los deberes. Y con un enorme lápiz rojo, trazó una cruz sobre Micael. El monigote la miró con odio. Estaba preso. La cruz le pasaba justo por sobre la pancita. Roque tenía los ojos redondeados por el estupor. No, señorita, yo no sé, no lo hice. Y encima mentiras. Te quedarás después de clase. Y el pobre Roque, cabizbajo, escribió debajo de Micael 40 veces: no debo hacer monigotes en el cuaderno. Por tu culpa, ¿por qué tenía que venir a mi cuaderno? Mira vos, con lo lindo que estaba, ahora la maestra me lo rayó. Yo no digo que vos no seas lindo, pero mira, por tu culpa. Micael estaba muy triste,
No sabía cómo consolar a Roque. Ya no pensaba en su ojo ni en su sombrero de Caribe Universal. Solo quería hacer algo para que Roque no estuviera triste. Por eso, ya en la casa, saltó hasta la cabecera de la cama. Adornaré su pared, se dijo muy contento, palmoteando de alegría. Roque, ¿qué pasó en tu cuaderno? Pero al rato, Roque lloraba en su cama. ¿Qué diablo querés, monigote? ¿Ves lo que me haces? Roque se durmió apenado mientras Micael se rascaba la cabeza tratando de entender las cosas. A la mañana siguiente, para pasar inadvertido, saltó hasta un papelito arrugado que llevaba Roque en el bolsillo del guardapolvo. Roque tomó papeles y colores y se fue hacia una plaza alegre con una calesita. Había un concurso de dibujo. Pero Roque estaba triste y solo hacía rayitas en el suelo con la punta del dedo. Micael, de un salto, se estampó en la hermosa hoja blanca que yacía sobre el pasto. Cuando Roque lo vio, se puso un poco más contento. Después, tomó su lápiz y le dibujó un ojito negro, pícaro, redondito. Un gran sombrero, un trabuco, botas, un velero maravilloso. Luego pintó todo con los colores más hermosos, con sol, con naranjada, con briznas de pasto y caramelos de frutilla. Ahora Micael está en el cuarto de Roque. Al pie de la hoja, casi junto al hermoso marco que la rodea, dice: Gran pirata negro, rey del Caribe y de los mares universales. Primer premio. Lucía. ¿Qué pasa, José? ¿Me das mi dibujo? Claro. Al final no estaba tan feo. ¿Que no está feo? Está... Uy. Está buenísimo. Solo habría que hacerle unos retoques acá y otros por allá. ¿Querés que te ayude? ¿De verdad? Sí, dale. Está quedando re bien. Gracias. Pedro, Pedro. ¿Qué pasa, Clarita? Que no te olvides de ayudarme con mi dibujo. ¿Pero qué dibujaste, Clara? Estos somos nosotros y esta es Lucía contando un cuento. Está bien, está bien. Ahora te ayudo con el tuyo. ¡Yupi! ¿Hormiguero? ¿A un hormiguero? No, nunca. Además, es un lugar muy chiquito. ¿Y sabes hablar con enanos que viven en el jardín? ¿Hablar con los enanos de jardín? Tampoco. José, ¿de dónde sacaste todo eso? Es que una vez mi mamá me leyó unos cuentos donde había una Lucía que hablaba con enanos y conocía un hormiguero. Ah, ahora entiendo. Pero debe ser otra Lucía, José. No soy yo. ¿Tenés ahí los cuentos? ¿Quieren que los leamos? ¡Sí! Este cuento se llama Banquete de Hormigas. Todas las noches antes de ir a dormir, Lucía se sentaba en el inodoro hasta que le vinieran las ganas de hacer pis. Dale, quédate un rato más, así no te despertas a la noche. Algunas veces después de un rato a Lucía le venían las ganas, pero otras no, ni un poquito. Entonces abría la canilla del lavatorio y dejaba correr el agua. Después bajaba la tapa del inodoro y apretaba el botón.
Listo, me voy a la cama, pensaba. Y desde la puerta de su habitación, para no tener que mentir mirándolos a los ojos, gritaba. Hasta mañana, ma. Hasta mañana, pa. La noche del miércoles, cuando terminó de cenar, Lucía se fue para el baño. Se sentó y mirando para abajo, empezó a contar las cerámicas del piso. 8 blancas y 8 negras en cada hilera, 8 por 5, 40. En total, 80. Igual que todos los días. Estaba terminando la cuenta cuando vio un punto negro que se movía. Se agachó un poco y se dio cuenta de que era una hormiga que caminaba hacia el zócalo por ese sendero gris que se forma entre las cerámicas. Y estuvo a punto de darle un pisotón cuando notó que otra hormiga igual de chiquita pero colorada la miraba fijo. O al menos eso le pareció. Y le pareció también que con la mirada finita y oscura le pedía que no las aplastara. Entonces se bajó del inodoro y dejó que las dos hormigas se fueran juntas hacia el zócalo negro. Después las perdió de vista. A la noche siguiente, Lucía estaba ansiosa por terminar de comer. Quería ir al baño lo más pronto posible. ¡Qué milagro! ¡Qué bicho le habrá picado! Pero Lucía no abrió la boca. Se levantó de la silla y de camino arrancó una hoja del ficus del living. Se sentó en el inodoro y esperó unos segundos. Ahí estaba. La hormiga negra atravesaba el damero del piso con su andar lento. Y del otro lado, la colorada esperaba. Durante las 3 noches siguientes, Lucía repitió cada uno de los pasos. Fin de la cena, carrerita por el living con deshojamiento de ficus, encierro en el baño. Fue la 4ª noche cuando algo cambió. Después de comer, la nena fue al encuentro de las hormigas, pero esta vez con un resto de lechuga en la mano. Lucía se arrodilló y la siguió. Se acercó lo más que pudo al zócalo y pegó un ojo al hueco por el que se habían ido. La sorprendió una fiesta de colores y guirnaldas. Lucía hizo un esfuerzo para ver mejor. Fue en ese momento cuando se topó con los ojos chiquitos y oscuros de la hormiga colorada, que además de mirarla, la invitaba a pasar. Y pasó. La sentaron en una mesa larga, cubierta con manteles de telas de araña y servilletas de jazmín. Las hormigas estaban contentas, como de fiesta. Enseguida se escuchó el sonido de una trompeta que anunciaba el banquete. Entraron largas filas de puntos negros, blancos y colorados que cargaban en sus lomos bandejas redondas con montañas de ensalada de ficus. Todas aplaudían y miraban a Lucía, que sintió que el festejo era en su honor. Cuando el aplauso terminó, comenzaron a disfrutar del banquete. ¿Y Lu? ¿Te falta mucho? Entonces se levantó rápido de su silla, dijo chau con la mano y atravesó como un cohete el hueco del zócalo. Para caer sin escala en el damero de cerámicas del baño. Apretó el botón, se lavó las manos y desde la puerta de su habitación gritó: ¡Listo! ¡Me voy a la cama! ¡Hasta mañana, ma! ¡Hasta mañana, pa! ¡Qué divertido entrar a un hormiguero! Sí, la verdad. Toda una aventura. ¿Y el otro cuento? ¿De qué se trata? Es de la misma Lucía, pero que esta vez por los brownies y por los enanos y la abuela... Espera, José. ¿Qué te parece si lo leo? ¡Dale! Este cuento se llama El Pacto. Lucía esperó a que llegara la noche. Confirmó que su abuela estuviera en la cama mirando televisión y habló por última vez con el padre, que la llamó para decirle lo mismo de siempre. Pórtate bien, ¿eh? No hagas enojar a la abuela. Y hacé pis antes de dormir. Chao, hasta mañana. Te queremos mucho. Chao. Todo estaba listo para conseguir las pruebas definitivas y develar el gran misterio. Hacía un tiempo Lucía tenía en la mira a los sospechosos. Y ya estaba cansada. No podía permitir que la familia entera la acusara a ella sin tener siquiera una mínima prueba. Esa misma tarde, sin ir más lejos, su abuela había vuelto a protestar. Pero si yo preparé 2 platos enteros... ¿A quién le resultará tan gracioso comerse todos mis brownies otra vez?
Debe haber un fantasma que hace desaparecer las cosas en esta casa. Por eso, siguiendo las sospechas y la intuición, esa noche, Lucía salió al patio del fondo. Una vez, el gato de un vecino lo había arañado y lo había dejado con un ojo menos. Lucía creía que era por eso que estaba siempre enojado y la miraba con desconfianza cuando jugaba con sus amigas en el patio. Dale, Barba, vamos. Bueno, pero vos sostené la pala que yo me trepo hasta la cocina. Apúrate, que la ventana está abierta. Lucía mira todo con asombro. Sus sospechas eran ciertas y había llegado la hora de actuar. ¿Y a esta quién la llamó? ¿Que quién soy? Yo soy la dueña de casa, estimados enanos, y de los brownies que ustedes están robando. Bueno, robar suena un poco duro. Claro, amiga. Obras de arte son estos brownies. Solo queríamos... ¿cómo decirlo? Admirarlos. Pero sírvase uno, vamos. Vamos. Me parece que a usted le gustan tanto como a nosotros. ¿Por qué mejor no nos sentamos un rato y aclaramos un poco las cosas? Pero... Lucía hubiera querido que se notara su enojo y que los enanos se asustaran un poco. Pero no. Decidió sentarse y escuchar. La charla duró poco. La negociación resultó justa. Los enanos se aseguraban de que al menos durante los fines de semana, la ventana de la cocina quedaría abierta y la bandeja de brownie al alcance de sus manos. Lucía, por su parte, obtendría una parte del botín. 4 brownies sin correr el riesgo de ser descubierta por la abuela en pleno día. Pero además había una promesa. Si todo salía bien, el próximo encuentro mensual de enanos de jardín tendría a Lucía como invitada de honor. Eso sí, a ella le tocaba llevar el postre. ¡Qué linda la historia! Entonces, la que hablaba con enanos no eras vos, Lucía. No, Jo. Yo no era. Aunque pensándolo bien, hablo todo el tiempo con enanos. Hola, Lu. Hola, José. ¿Qué tenés en esas cajas? ¿Estas de acá? De todo un poco. Acá tengo un montón de hilos, botones, maderita. Podemos hacer unos collares o unas pulseras. Oh. Me encanta todo lo que tenés. ¿Puedo hacer una pulsera yo? Sí. Haceme una para mí. ¿Y en las otras qué tenés, Lucy? En esta tengo piedritas que fui juntando. ¡Miren qué linda! Miren esta. Parece del color del río, ¿no? ¡Qué linda esta! ¿Dónde la encontraste? Cerca de la montaña. Preciosa. Tiene la forma de un auto. Tenés razón, pero le faltan las ruedas. ¿Y en la otra caja? Acá tengo cosas para pintar y dibujar. ¿Hacemos algo? ¿Y esa que está ahí? Esa es una caja que no se puede abrir. ¿Por qué? No sé. No se puede. Son como esos lugares a los que no podés entrar. Mi papá tiene un cuarto en el fondo que no me deja entrar. ¡Qué malo! ¿Y por qué no te deja entrar? Porque guarda herramientas ahí. Ah, mi mamá me dice que las herramientas las usan los grandes. Pero en esa caja no hay cosas que te puedan golpear o cortar. No sé. ¿Y qué pensás que hay ahí? Un juguete. Puede ser. No, dale, decime, yo quiero saber. Se hace la misteriosa. Es un gran misterio.
Existen lugares misteriosos y otros donde uno guarda cosas que no quiere que los demás miren. Son pequeños secretos. ¿Leemos un cuento? Sí, dale. Bueno. José. ¡Yuhu! ¡Ey! Muy bien. Ahora sí. Empezamos. Las casas de mi pueblo son todas iguales. De madera y barro. Todas grises como piedritas desparramadas en el llano bajo el sol. En verano abrimos las puertas y ventanas y el viento las refresca. En invierno las cerramos y el fuego las calienta. En verano y en invierno, las casas de mi pueblo son todas iguales. Iguales menos una, por supuesto, la casa de mi vecino. Nunca abre ventanas ni puertas, por lo tanto, nunca las cierra. Nunca se ven luces, ni se escuchan ruidos, no hay música, ni movimientos, ni bólidos de mosca que interrumpan la siesta. Es muy misteriosa la casa de mi vecino. Todos en el pueblo nos preguntamos, ¿qué hay adentro? Mi amigo Joaquín, al que tanto le gusta comer, me dijo, seguro que está llena hasta el techo de queso, pan, vino, miel, tortilla, dulce y pasteles. ¡Ay! Las hermanas de Espina, Ortiga y Ruda, las viejas más viejas del pueblo, juran y perjuran que un día vieron adentro monstruos, fantasmas y gatos negros. Don Poncho, que no conoce el mar y no quiere morirse sin antes verlo, está convencido de que mi vecino guarda un barco gigante y se molesta cuando le preguntan cómo hizo para esconderlo. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, y otros dicen aquello. Lo cierto es que nadie se pone de acuerdo. Hasta a mí me preguntaron. Es un gran científico con muchos inventos. Y hoy a la tarde comprobé que tenía razón. Comenzó a llover, tanto pero tanto, que el agua subió y subió, y las casas del pueblo se hundieron y hundieron, menos una. La casa de mi vecino. Entonces se abrió la puerta y una mano mecánica nos rescató.
Nos llevó adentro uno por uno. A Joaquín, las hermanas Espina, Don Poncho, con los ojos llenos de lágrimas, emocionado por haber visto el mar. Yo, mi familia y todos los demás. Después, un secador gigante se puso en acción. Y ya está. El pueblo ha vuelto a ser el pueblo. Con casas de barro y madera, todas iguales bajo el sol. Menos una, por supuesto. La de nuestro buen vecino, el inventor. Estaría bueno tener un vecino inventor. En el pueblo no sé si hay muchos inventores, pero hay una casa misteriosa. La de la esquina de la plaza. ¿La abandonada? A mí unos compañeros del grado me dijeron que hay fantasma. No hay fantasma. Hay muchos gatos. Y es como un hotel de gatos, donde vienen gatos de todas partes y tienen un restaurante donde les sirven ratones. Anda. Así me dijo mi tío. Yo nunca entré. Otro misterio. Como tu caja. Qué mala que sos que no la querés compartir. Así que soy mala. Yo comparto muchas cosas, pero hay otras cosas que son de cada uno. Y que a veces uno no quiere compartir con los demás. Como esta pulsera que es mía. Uah, son tus cosas. ¿Me la puedo quedar? Sí, Clary. Te quedó muy bien. Bajemos. Yo comparto muchas cosas, pero hay otras cosas que son de cada uno y que a veces uno no quiere compartir con los demás. ¡Lucy! ¿Me haces una cajita para guardar mis cosas? Dale, ahí te armo una caja especial para vos. Gracias. Oh, ¡qué calor! Me voy a sacar esto. Déjatelo. No hace calor, Pedro. Es porque te estabas moviendo. Oh, ¡ufa! ¡Mira, Clara! ¿Qué pasa? Que tenés que abrigarte, Clarita. Hace frío. Oh, ya está como los grandes diciendo que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Abrigarnos, lavarnos los dientes. Comer verdura. Eso, comer verdura. Sí, verdura. A mí no me gusta. Es cierto que a veces los grandes piden cosas que no queremos hacer o que no nos gustan tanto. Me hace acordar una historia. Hay alguien que escribió un cuento pensando algo parecido. Es muy divertido. Escuchen. Emma tiene un nombre fácil. Nombre fácil, pero un pelo muy difícil. Para escribir su nombre alcanzan tres letras, pero para desenredarle el pelo no hay peine que alcance. ¡Ay! ¡Tu pelo me pone loca! ¡Loca! Loca que está. La mamá de Emma agarra el peine, que no es un peine cualquiera, sino un peine feroz.
un peine que más que peine parece un cocodrilo. Y le tira del pelo locamente. Hay que ver cómo grita cuando el cocodrilo ese se mete en el río. Y cuando mueve la cola y se encuentra con el primer nudo. Y con el segundo. Porque el pelo de Emma no tiene un nudo ni dos, sino 20, 50, 100 nudos. Son tantos los gritos de Emma que la madre la lleva al balcón para que los se disuelvan en el aire y no se le queden clavados en la alfombra, que después no hay aspiradora que los quite. Basta, Emma, que no te estoy matando. Cuando está de buen humor, la madre la llama Emita. Cuando se enoja, en cambio, le acorta el nombre sacando dos letras de un plumazo. Emma sabe que no la están matando, pero la están peinando, y eso es suficiente para que el mundo le parezca más negro que un agujero negro. Para que se le haga un nudo en la garganta y le salten las lágrimas de los ojos. Solo que la mamá de Emma tiene otro modo de ver las cosas. Sobre todo porque el cocodrilo se atasca en ese río. Hay nudos, nudos, nudos. Un nudo y enseguida otro nudo más. Y la mamá de Emma odia los nudos. Odia sobre todo los nudos del pelo. Y más que nada en el mundo, odia los nudos que se hacen en el pelo de su hija, de Emma. Los nudos del pelo de Emma a la madre la ponen loca, 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 loca. Bueno, ya está. Bueno, bueno, bueno. La trenza de mi Emita es tan tan Emma bonita. Ni siquiera tiene tiempo de alegrarse porque su mamá otra vez la llama Emita. Emma odia las trenzas, en especial la que le hace su mamá después de desenredarle el pelo, porque le pone el pelo tan tirante que Emma siente que los ojos se le empiezan a correr hacia las orejas. Por eso grita, pide y ruega. ¡No, la trenza no! Y en eso estaban, la madre dejando el cocodrilo sobre la mesa y dividiendo en tres el río. Y Emma pensando si lo mejor era un no muy largo que hiciera un verdadero charco en el suelo o muchos no cortitos como salpicadas. Cuando sonó el timbre. Buenos días, ¿puedo pasar? A la madre de Emma le dio no sé qué decirle que no. Se parecía tanto a su hijita. Solo que medía 2 metros 15, de manera que tuvo que agacharse un poco para pasar por la puerta. Emota era muy grande, grandota y bastante desprolija, pensó la mamá de Emma. Por fin, pensó Emma, ya era hora. A Emma, Emota le encantó enseguida. La miraba y se reía. Cocodrilo. Cocodrilo. Cocodrilito. Cocodrilito. El cocodrilito era un peine mucho más peligroso que el cocodrilo, con los dientes finos como hilos de coser. Cocodrilo y cocodrilito se metieron de cabeza en el río. Como la mamá de Emma todavía no se había peinado esa mañana, porque nunca se peinaba antes de haber peinado y trenzado muy bien a su hija, Cocodrilo casi enseguida se encontró con un nudo. Y Cocodrilito encontró 2. Y después otro nudo más. Estaban felices los dos moviendo la cola por el pelo.
Este pelo está lleno de nudos. ¡Me pone loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, mucho mejor. Ahora falta la trenza. ¡Ay, no, no! ¡No, no, gracias! Es que no me peino con trenza. No. Sí, trenza. Si no, se vuelve a enredar enseguida. Al rato ya estaba dividiendo en tres el río y después comenzó a trenzarlo. Había que tirar muy fuerte y los mechones siempre se escapaban. Eso a Emota la ponía un poco loca. Cuando terminó, por fin, la mamá de Emma sentía que las orejas se le habían amontonado en la nuca. Bueno, listo. Me voy porque se me va a hacer tarde para el colegio. Chao, Emita. Nos vemos. Y a usted le aconsejo que no se ande zangoloteando por ahí en el recreo, porque se le va a deshacer la trenza. ¿Te queda linda la trenza, ma? La mamá prefirió no hacer comentario. Se levantó de la silla, se puso el saco, agarró la cartera y salieron las dos de la mano para la escuela. ¡Qué bueno que apareció Mota! Para que dejen tranquila a Emma. Yo quiero que aparezca en mi casa cuando mi mamá me dice que me ponga ese vestido celeste que no me gusta. ¿Puedo llamar a Emota? ¿O a Clarota? Y tal vez, quién sabe, aparece. Es medio tarde. ¿Vamos? Dale. ¿Y si te disfrazas de Emota, no le dirías a mi mamá que no me ponga más ese vestido celeste? Me parece que no me va a creer, pero podés probar decírselo vos. A cambio, vos te animás a comer verdura. Bueno, tampoco es tan feo el vestido. De José. Basta, Pedro. Saludame, José. Saludame. No me molestes. ¿Qué pasa, Pedro? Nada. Pedro lo está molestando a José porque va a tener una hermanita. ¿Va a tener una hermana, José? Pero eso no tiene nada de malo. Ya sé, pero Pedro me está molestando. Para mí está celoso. Yo no estoy celoso. Chicos, esperen un poco. Vengan, vengan todos, vengan. Me acordé de un cuento que me leyeron a mí cuando nació Pedro. ¿Lo leemos? Mi mamá no es maga, pero casi. No tiene galera, tiene cartera. No tiene varita, tiene cucharita. Mi cucharita de bebé. Si quiere un helado, mete la cucharita en la cartera. Revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, por favor, dame un helado que no esté chupado. ¡Uy! Entonces de la cartera asoma una montaña amarilla del lado de vainilla. Si estoy aburrido,
mete la mano en la cartera, revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, mi hijo está aburrido, necesita un amigo. Entonces, de la cartera, se asoma mi amigo Marcos con su colección de autos. Si tengo hambre, mete la cucharita en la cartera, revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, transfórmate en cocinera. Entonces, de la cartera, asoma la princesa de la mesa. ¡Qué rico! ¡Una hamburguesa! Si tengo frío, mete la cucharita en la cartera, revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, ¿no tendrás un saquito por si hace frío? Entonces, de la cartera, asoman como sirenas las mangas de mi campera. Si tengo ganas de ir al baño, mete la cucharita en la cartera. Revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, ¿no tendrás una pelela? Entonces, de la cartera, asoma un cartel que dice... Señora, su hijo ya es grande, no usa pelela. Que vaya al baño como cualquiera. Si tengo sueño, mete la cucharita en la cartera. Revuelve, revuelve y dice... Cartera, fiel compañera, necesito un oso, una almohada y una frazada. Entonces, de la cartera, asoma Lulo, mi oso peludo, con mi cama a cuestas y las pantuflas puestas. ¿Vieron? Mi mamá es la maga de la cartera. Pero hay algo que yo no sé. ¿Su cartera funcionará también con mi hermanita nueva? Yo, por las dudas, le voy a regalar una galera. ¿Por qué me mira? ¿Te gustó? Sí. ¿Lucía? Sí, José. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven las galeras? Las usan los magos para hacer los trucos. Desaparecen y aparecen palomas, conejos... Me parece que hay alguien que quiere una. ¿Y ya saben cómo se va a llamar? Todavía no. ¡Qué lindo, José! Vas a ver que te va a encantar. Sí, sí, claro. ¿Nadie vio el libro que tenía acá? ¿Un libro? ¿Cómo era? Tenía un castillo en la tapa y una princesa. ¿Era de princesa? ¡Me encantan! Sí, a mí también, pero... ¿no está? ¿Y ese ya lo leímos? Es uno de barcos y marineros. ¿Podemos leerlo? Yo quiero el de princesa. Es que no lo encuentro, Clara. Este parece muy divertido. Dale, leamos ese. Pero cuando encontremos el de la princesa, ¿lo leemos? Sí, sí. La próxima vez. Bueno, entonces empiezo. Cuentan que el capitán Croissant era el mejor marino de los siete mares. A bordo de su barco, la Petite Baguette venció al pulpo de los mil tentáculos, se enfrentó al tritón malvado y descubrió el secreto del mar del Peloponeso. Por eso, sus hombres lo respetaban y lo acompañaban en cada aventura. ¡Hey! Entre su tripulación estaba Siegfried Astrolabio, un marino que conocía el difícil arte de la navegación
y podía encontrar las mejores rutas guiándose con mapas, sextantes, brújulas y compases. Cierta vez, cuando se hallaban rumbo a la isla de la Calavera Negra en el Mar Caribe, Croissant preguntó: ¿Astrolabio? ¿En cuánto tiempo crees que llegaremos? Es una buena pregunta, capitán. Para saberlo, necesito mirar las formas de las olas, los colores del horizonte y hasta dónde apunta la cola de Olaf. Mi perro olfatea el aire salado sobre la popa y ¡pim! ¡Apunta la cola! Mientras tanto, Croissant decidió irse a dormir. Pero como conocía bien a su amigo, le advirtió: cuando veas la luna, no te distraigas pensando en Greta. Sin embargo, la noche era tan hermosa que Astrolabio no pudo reprimir la voz de su corazón y se puso a cantar. La pata de palo me aprieta, las medias me dan calor, y por ti, mi linda Greta, estoy muriendo de... ¡Queremos dormir, Astrolabio! ¡Ay, cierra esa bocota de una vez por todas! La pata de palo me aprieta, las medias me dan... El enorme atún que lo golpeó lo dejó desmayado. ¡Oh, al fin se quedó callado! Y el barco quedó a la deriva. Croissant se despertó tiritando y alarmado. Si iban directo al Caribe, ¿cómo es que hacía semejante frío? ¡Astrolabio! ¿Por qué estás tirado en el suelo? ¿Dónde estamos? ¡Qué frío hace! Ay, no sé qué pasó. Lo último que recuerdo es que estaba cantando cuando de pronto un enorme pez me atacó. En cuanto al frío, creo que se debe a que navegamos en... en aguas... en aguas polares, capitán. ¿Pero cómo llegamos hasta acá? Te ordeno que pongas el barco en su ruta. ¡Ahora mismo! Astrolabio decidió que era momento de recurrir a su arma secreta, la cajita que le había regalado su bisabuelo, como él, descendiente directo de Odiseo. ¡Sí! Allí en la cajita estaban atrapados los vientos más indomables que los hombres hayan conocido. Sirocos, monzones y alisios. Solo él sabía cuál era el viento que había que conjurar para salir de las frías aguas del polo. Astrolabio se dispuso entonces a pronunciar el conjuro. ¡Ráfaga loca! ¡Brisa bendita! ¡Sal ahora de la cajita! Y estaba a punto de soplar muy despacio dentro de la caja cuando de pronto... sin darse cuenta, se había pescado un fuerte resfrío. ¡No! Y con el estornudo, los vientos salieron disparados en distintas direcciones. ¡Timón a estribor! ¡Quiero a todos los hombres en cubierta! Pero, por las barbas de Neptuno, ¿dónde está Astrolabio? Él es el único que sabe cómo encerrar a estos vientos. ¡Arriba, capitán! ¡Estoy aquí arriba! ¡No temas! ¡Yo te salvaré! ¡Por favor, pronuncia el contraconjuro! ¡Solo tú puedes devolverlos a la cajita! A ver si es así. Nubes barbadas, viento acarretadas. ¡Vuelvan ahora o los traigo a patadas!
Mientras tanto, para entretener a los vientos, Croissant le ordenó al cocinero que trajera una enorme torta con muchísimas velitas y puso a sus marineros a cantar. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla vientito! ¡Que los cumpla feliz! ¡Astrolabio, haz un nuevo esfuerzo! ¡Ya no sé cómo distraer por más tiempo estos vientos! ¡Tifones abismales! ¡Vientos de invierno! ¡Vuelvan a la caja, monstruos del infierno! Y cuando ya parecía que la Petite Baguette iba a ser devorada por las aguas... ¡Me acordé! ¡Por fin me acordé de contraconjuro, capitán! ¡Basta de truenos! ¡Basta de olas! ¡A la cajita vuelvan ahora! ¡Muy bien! ¡Lo logró! ¡Hey! Ahora que la calma había regresado, la Petite Baguette podía reanudar su camino. Próximo destino, la isla de la Calavera Negra. A partir de ese día, el Capitán Croissant decidió que en todos los viajes llevarían a Greta para evitar que Astrolabio ocasionara algún otro desastre. Pero por las dudas, también agregó: aunque vayamos a las playas más calurosas del Caribe, por nada del mundo te saques la bufanda. Me gustó. ¿Lo leemos de nuevo? Ya es un poco tarde y yo tengo que estudiar. Aparte, la próxima vez vamos a leer el de princesa, ¿no? Sí, qué raro. ¿Dónde se habrá metido ese libro? Lo buscamos bien mañana. Vamos. Cuentos de princesa. Hay un caballero. En vez de un caballo, tiene un pony. La princesa Matilda se escondía en la torre solo para que el príncipe la rescate con cabellanos. ¡Ahí viene! ¡Clara, te extrañamos! ¿Cómo te fue en el viaje? Oh, yo también los extrañé. ¿Qué tenés en ese bolso? Caracoles que traje de la playa. ¡Qué lindos! ¡Podemos hacer collares! ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís? ¿Te gusta ese? No sé. ¿Para qué sirve? ¿Para qué van a servir? ¡Son caracoles! ¡Este está buenísimo! Ah, este sí sirve para algo. Si lo acercas a tu oreja, puedes escuchar el sonido del mar. ¿Quieres probar? No, no quiero. ¿Por qué? Porque yo no conozco el mar. Ah, eso era. ¿Querés que cuente un cuento? Me había olvidado que había traído este libro. Me parece que les va a gustar. Era una montaña muy alta. Tan alta que a veces le hacía cosquillas al sol o le pinchaba el traje blanco a las nubes cuando pasaban distraídas. No había ninguna otra montaña cerca de ella, ni siquiera una montaña chiquita. Por eso estaba sola y aburrida. Hacía 9.637 años que vivía en el mismo lugar. Siempre quieta, siempre derechita.
mover ni una piedra. Hasta que se cansó. Fue justamente cuando cumplió 9.638 años. Ese día se despertó más aburrida que nunca y decidió irse de vacaciones al mar. ¿Que cómo sabía que existía el mar si nunca había viajado? Porque el viento le había hablado de él y le había traído su perfume de espuma y sal. Y los pájaros le habían contado que el mar era enorme y parecía un cielo hecho de agua. Por eso la montaña quería conocerlo. Por supuesto, no le resultó nada sencillo despegarse del suelo. Se dobló para un lado y se torció para el otro. Se sacudió así y tembló así. Tironeó un poco por acá y forcejeó otro poco por allá. Pero al final logró soltarse sin que se le arrugara su vestido marrón ni se le despeinara la peluca de nieve. Y se fue nomás, derechito hacia el sitio donde cada mañana el sol pinta de rojo el horizonte. Despacito iba, muy despacito, porque le costaba trabajo avanzar y porque no quería asustar a nadie. Después de todo, no es común ver una montaña paseando por ahí. Pero el mar quedaba lejos, más lejos de lo que la montaña había pensado. Y de tanto caminar, se le deshilachó el vestido. Y se fue volviendo más petiza y más flaquita, hasta que un día se sintió tan cansada que no pudo seguir adelante. Triste se puso la montaña. Tan triste que tuvo ganas de llorar. Fue entonces cuando oyó un murmullo extraño, como una música que se repetía una y otra vez y la llamaba. Por eso dio un paso y otro paso y uno más. Hasta que vio que el horizonte se volvía puro cielo. Pero un cielo de agua, con perfume, espuma y sal. Y aunque ya no era una montaña alta, sino un puñado de arena, sonrió cuando sintió por primera vez la caricia del mar. ¿Quieres contarnos qué hiciste en la playa? Hice castillo de arena, montaña de arena, me hice milanesa. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Volver con ustedes. Estos son para vos, para que te hagas un collar. Gracias. Este es para vos. Gracias. Tienes que ponértelo en la oreja, como dijo Lucía. ¿Para mí? Está bien, te lo presto. Pero que no se te caiga. ¡Está buenísimo! Lucía, ¿querés escuchar? Sí. ¡Ay, qué lindo el mar! Un día nos tenemos que ir todos a la playa. ¡Sí!
¿Me pasas esa? Toma. ¡Listo! ¡Hay un desperfecto en el motor! ¡Tenemos que aterrizar de urgencia! ¿Te gusta? ¡Quedó muy lindo! ¡Oh, oh! ¡Perdemos altura y...! Perdón, fue sin querer. ¡No! ¡Lo hiciste a propósito! ¿Qué pasó? Que Pedro le tiró la construcción a José otra vez. No la vi. Estaba jugando con mi avión. Pobre José, está enojado, míralo. José, ¿querés que lea un cuento? No, quiero mi construcción. Decí que sí. Bueno, está bien. Manos Brujas es Rocío. Y Rocío es pecosa, vivaracha, toquetona y rosadita. ¿Escuchaste bien? Dije así, pecosa, vivaracha, toquetona y rosadita. No te olvides de que dije rosadita. Lo que le pasó ese día tiene que haber empezado en el negocio de pinturas. Si le preguntas a la tía Mari, vas a saber por qué a Rocío le dicen manos brujas. Es que tiene un año y toca todo. Cacerolas, lapiceras, abrelatas, sacapuntas, cucharones, el teléfono, las cebollas, los relojes, los zapatos, el paraguas, las macetas y el carbón. No la para nadie. Llévala a pasear un rato. Y el hermano más grande dijo sí, cuando el padre avisó que la llevaba a la pinturería. El problema se trasladaba al pinturero. Entraron. Rocío se paró con los ojos redondísimos. Pero al segundo, Manos Brujas salió derecho como una muñeca a pilas y empezó. Tocó latas y pinceles, tocó rodillos y coladores, tocó espátulas, broches, tocó lijas finas, gruesas y más gruesas. Y cuando el padre la sentó en el mostrador porque ya no sabía dónde ponerla, Manos Brujas tocó y retocó todos los muestrarios de colores. Y ahí sucedió. Cuando el padre pagó y salieron, Rocío abrió la boca así, gritó así y zapateó así. Ella quería quedarse y empezó a ponerse roja. Pero no digo roja por decir, digo roja por roja. Primero las zapatillas, después las medias, el enterito, el pullover, los cachetes, las pecas, el flequillo y el moño. ¡Roja! El padre la alzó, le habló, la bajó, la subió, la amacó, le dio el chupete. Y el chupete también se puso rojo. A punto de desesperar, el padre vio un kiosco. ¿Vamos a comprar un chupetín, Rocío? Salvación. El rojo le empezó a bajar. Del moño al flequillo, del flequillo a las pecas, de las pecas al pullover. El padre le compró un chupetín de leche. Lo peló y se lo dio cuando lo único que le quedaba rojo eran las zapatillas. Apenas sintió el gustito, a Rocío se le pintó la sonrisa. ¿De qué se le pintó? De amarillo. Y las zapatillas también. Después las medias, el enterito. Para llevarla al médico no era. Se la veía de lo más sana. Sana, sana colita de rana. Pero cuando el amarillo le llegó al moño, el padre corrió con ella hasta la casa. Rocío llegó pegoteada de chupetín y más amarilla que un girasol. El primero en verla fue el hermano, que por hacer algo, le prestó el autito que nunca le prestaba. Manos Brujas le estampó un beso pegajoso. ¡Y salvación! El amarillo bajó, pero subió el celeste. Y subió hasta el moño.
La tía Mari no supo a qué santo encomendarse y le ofreció flan de vainilla. ¿Para qué? El flan nunca le gustó a Rocío. Bajó el celeste y empezó a subir el verde. Y no era un verde cualquiera. Era verde limón, verde esmeralda, verde turquesa, verde lechuga. Rocío estaba emberrinchada en verde cuando llegó la madre de comprar. La madre gritó, soltó la bolsa y quedó congelada. Pero enseguida se descongeló, alzó a Rocío y la repolló contra ella. Era un repollo verde, sí. Pero la madre le hizo quichicientos mimos, le dio quichicientos besos en las manos brujas y empezó a cunarla. Y bueno, Rocío se fue calmando hasta que tuvo sueño. Se le fueron cerrando los ojos verdes y empezó muy despacio a ponerse arrorrosada. Arrorrosada. Cada vez más y más arrorrosadita. Que bueno, ese era justo el color que tenía cuando empezó esta historia. ¿Te acordás? Arrorrorrorro. ¿Pedro? ¿Pedro? Estaba así, ¿no? José, ¿me pasás esa pieza? ¡Listo! ¡Quedó buenísima! Ahora esperemos que no pase un avión. Beep, 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 beep.